¿Qué tal, raza americanista? ¿Cómo están? Empezamos nuestra semana con videos interesantes. Quiero comentarles algo sobre el Maguito Fidalgo. Yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar porque muchos ya se encariñaron con Fidalgo. Muchos quieren que se quede muchísimos años en el América, pero les tengo malas noticias. Al terminar este torneo, Álvaro Fidalgo empacará sus cosas y se va a regresar a jugar al viejo continente, a su actual nacionalidad, la cual es española. Por ahí había muchos rumores de que se quería nacionalizar mexicano, pero no. Les puedo decir que Álvaro Fidalgo tiene un sueño, el cual es jugar en la selección de España y también jugar en la liga local de su país. Se habla de que muchos clubes españoles quieren a Álvaro Fidalgo, pero el que estaría más interesado de ficharlo es el Betis. Recordemos que América y Betis tienen buena relación y es por eso que estarían cediendo a Álvaro Fidalgo. Así cumplirían un sueño del asturiano y también estarían ingresando mucho dinero a sus arcas. Les voy a platicar por qué les digo todo esto. Cuando Álvaro Fidalgo llegó a la América, fue traído únicamente por un meloncito. Y ahora Álvaro Fidalgo se va a ir bien vendido al viejo continente, nada más y nada menos que por 12 millones. Entonces, imagínense el dineral que se va a empacar en América cuando únicamente le costó un milloncito traerlo. Sí, digamos que quizá otro millón en lo que invirtieron en el equipo, en todo eso, pero ahí América se va a llevar una muy buena lana. Y si hablamos de un posible reemplazo para llegar a la América en lugar de Álvaro Fidalgo, pues América está planeando traer a Eric Sánchez. Eric Chiquito Sánchez de Pachuca sería el indicado para cubrir esta plaza si es que se va Álvaro Fidalgo, que yo les puedo asegurar que en un 75% está confirmada su salida. Así que les gusta el reemplazo de Álvaro Fidalgo, ya quedó campeón con América, cumplió su promesa Álvaro Fidalgo y ahora no quedará más que desearle suerte en el viejo